Sí, vengo un poco mejor, gracias a Dios. Esta semana me hice un nuevo estudio y creo que voy evolucionando de a poco, cada vez un poco mejor. El médico me dijo que en las partes que tenía todo coágulo han desaparecido, pero me quedan algunos todavía, es algo positivo. Y justamente la chica que me hizo los estudios me había visto, me había hecho la primera vez la eco en los dos brazos y se había quedado sorprendida de la evolución que había tenido. Así que bueno, ahora queda esperar nomás y a poquito ir mejorando, y si Dios quiere a mediados de agosto ya estoy viajando a Buenos Aires, me están sacando la primera costilla, que es lo que me está impidiendo poder jugar. ¿Qué es la trombosis para aquellos que no entienden? Es una enfermedad que te agarra en las venas, que te puede agarrar en los pies ya cuando sos mayor, o en mi caso es algo raro, que me agarró en el brazo, son coágulos de sangre que no deja circular la sangre, entonces yo estoy con un tratamiento de anticoagulación que hace que la sangre fluya y vaya y que haga ida y vuelta, que era lo que no me estaba haciendo, así que bueno, es algo que me impide jugar y cualquier cosita que me haga, se me puede ir los coágulos a otro lado, o la trombosis me puede ir al otro brazo, o al corazón, o a los pulmones. Así que bueno, es algo jodido que yo tampoco le di mucha importancia. ¿Cómo tomaste la noticia de que, bueno, esta lesión, esta enfermedad, podríamos decirle, te impide jugar el resto del torneo? Y se toma medio fuerte, porque más en la distancia que está Cipolletti hoy, creo que es una lesión muy, muy fuerte, como recién le decía a los chicos, sabiendo que estoy bien de las piernas, que no tengo una lesión de un mes o un mes y medio, es algo interno que me deja fuera 6 meses, creo que me bajonea, pero al mismo tiempo estoy contento porque tengo el apoyo de mis compañeros, de los dirigentes, que en esta enfermedad ellos tienen mucho que ver porque están al pie del cañón de lo que me está pasando, me siguen a todo momento, los médicos del club y los dirigentes, creo que si no fuera por ellos, no sería lo mismo, porque me están apoyando en todo momento y lo que necesito están al lado mío. ¿Esta lesión te podría impedir hacer deporte por el resto de tu vida? No, yo creo que no. Por lo que me dijo el médico, son 6 meses nomás, ya sacando el tema de la costilla, yo creo que se puede mejorar mucho y no va a ser necesario que me pongan un catete, porque era lo que tenían pensado, hacerme otro cateterismo y así circula mejor la sangre.